Samantha Betsabé Camarillo Gómez, la iglesia te da la bienvenida y se juntan con tus padres y amigos para celebrar contigo en este día tus 15 años. Esta celebración debe de ser una acción de gracias por haber recibido la vida, así como aceptación de los deberes que la vida lleva consigo cuando la vive según el amor y los mandamientos de Dios. Vivir quiere decir crecer y crecer quiere decir madurar. Una persona madura es la que es capaz de tomar decisiones, hacer compromisos y ser fiel a ellos, aunque llegue a ser difícil cumplirlos. En este espíritu de fe, entonces, vamos a ponernos en la presencia de Dios para reflexionar en la necesidad que tenemos de la misericordia divina y pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Y que esta agua bendita sea el signo de tu bautismo. Pasamos. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Oremos. Dios y Padre generoso, de quien procede todo cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu paterno amor, para que te amemos con todo el corazón y todas nuestras fuerzas.
por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal salud. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Será grande y Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás». María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen?». Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible». Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como me has dicho». Después el ángel se retiró. Palabra del Señor. Samantha, al acompañarte hoy en tus 15 años, quisiera comenzar con lo que la palabra de Dios te transmite en este día. Antes de que tú nacieras, Dios es quien te ha consagrado. Y así lo podemos comprobar. Ustedes son sus papás de la quinceañera. Bueno, ustedes papás, recuerden que cuando a su hija Samantha la llevaron al bautismo, el sacerdote que se las bautizó les encargó que ustedes le transmitieran la fe a su hija. Pero también lo segundo era que ustedes la condujeran para que ella conociera a Dios. Esos fueron los dos encargos que se les hicieron el día del bautismo. Hoy a ustedes, papás, yo les diría: ustedes ya han cumplido para con su hija. Ustedes ya cuidaron de ella. Ustedes la han acompañado para que ella ahora pueda valerse por sí misma. Y creo que aquí es donde los papás deben comprender. El acompañamiento hacia la hija, pues es para toda la vida. Pero aquí es donde me voy a referir a Samantha. Cuando tú has crecido, acuérdate lo que te dije al entrar en esta iglesia. Crecer quiere decir madurar. Y cuando una persona muestra que va madurando en la vida, entonces va dando signos. ¿Y qué quiero decir, Samantha, con eso? Simplemente, si tú sabes distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo,
Allí tú debes de optar, porque allí es donde, si tú, ¿verdad?, ahora vas a tener que tomar tus decisiones, allí es donde tú te vas a dar cuenta qué es lo que vas haciendo. Porque yo siempre digo, si alguien se equivoca, la persona es la primera que se da cuenta de sus equivocaciones. Si alguien, ¿verdad?, también hace el bien, entonces la persona, ella misma, va a ir creciendo. Y no nada más en edad. Yo lo digo de esta manera, Samantha, vas a ir creciendo en la fe, madurando en los criterios. Y hoy, ¿qué te dice Dios? La primera palabra que se te dirige es, alégrate. Es un día lleno de alegría para celebrar este acontecimiento. Y ya desde ahora, Samantha, ya estás celebrando tus 15 años. No es verdad hasta que se llegue a la fiesta, ¿no? Porque desde este momento tú te acercas a Dios para agradecerle el don de la vida. Y yo siempre he dicho que los 15 años, pues claro, son esa primera etapa de la vida. Y por eso hoy tú llegas aquí y te has preparado, porque yo digo que los 15 años se preparan en meses, o casi puedo decir en el año. Entonces, tú te has preparado para llegar a este momento, Samantha. Y por eso Dios te dice, alégrate. Y la segunda palabra es, no tengas miedo. Ahí es donde nosotros podemos escuchar hoy a Dios. ¿Por qué? Porque se nos ha puesto, ¿verdad?, como modelo a María. Ella, cuando escucha lo que Dios ha dispuesto para ella, nos dice que ella misma es la primera sorprendida. Ella es la primera que va a decir, ¿verdad?, ¿por qué yo? Y cuando María le pregunta al ángel, el ángel le responde. El ángel le aclara el por qué. Hoy también, Samantha, tú te acercas a Dios. Y así como te lo he dicho, ojalá que el modelo que es María, pues también nos lleve a meditar hoy esta palabra que hemos escuchado. Y que simple y sencillamente, como nos lo dice María con esas palabras sencillas, he aquí la esclava del Señor. Cúmplase, hágase en mí lo que tú me has dicho. Esa es la respuesta que da María ante el anuncio del ángel. Hoy, Samantha, que te acercas a Dios, pues yo deseo que para ti Dios sea bendición. Y que también tú hoy valores esta gran alegría que primeramente es para ti. Y dar gracias, pues significa acercarse a Dios. Por eso has llegado a este lugar, hasta esta iglesia, para dar gracias a Dios. Y después, pues, alegrarte, convivir. Porque, Samantha, yo te digo, ese bonito vestido que portas hoy, pues yo creo que nada más es para este día. ¿O crees que mañana te lo vas a poner? Ya no, ¿verdad? Entonces, por eso te invito a vivir este día y que tú seas la primera que disfrutes esa alegría, porque Dios mismo, ¿verdad?, te ha dado esa gracia de vida. Y agradeciéndole a Él, tú misma, ¿verdad?, ofrecerás tu juventud a Dios.
Que Dios sea también para ti el que ha actuado, ha llegado, y que tú, Samantha, puedas conocer a Dios es acercándote a Él. Que así sea. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo permanezca con ustedes. Como hermanos, dense el saludo de paz. La paz de Cristo esté con ustedes. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Dios Todopoderoso, que por medio de este pan eucarístico nos libras del pecado y nos das nueva fuerza, haz crecer en nosotros día a día el amor a los demás y la esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora sí, si la quinceañera tiene madrinas, por favor se acercan. O lo que le vayan a dar. Arrodíllese, por favor.
Primero vamos a escuchar el ofrecimiento de la quinceañera. Te ofrezco, Señor, mi juventud, guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos. Concédeme la gracia de comprender tu mandamiento nuevo, el mandamiento de amarnos unos a otros. Que tu gracia en mí no resulte vana. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Madre mía, presenta mi ofrenda y mi vida al Señor. Sé siempre mi modelo de mujer valiente, mi fortaleza y mi guía. Tú tienes el poder de cambiar los corazones. Toma pues mi corazón para consagrarlo a nuestro Señor y hazme digna hija tuya. Amén. Amén. Acérquense. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Señor Dios, que con tu palabra santificas todas las cosas, derrama tu bendición sobre estos signos de fe para esta hija tuya. Concédele a ella que le son útil saber darte gracias siempre, obedecer tus mandamientos y tu santísima voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Póngase de pie. Si se los van a poner, pues se los colocan, ¿eh? Y ahorita le dan su ramo. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. En la alegría del Señor, vayamos en paz. Le damos un aplauso a la quinceañera. Demos gracias al Señor, demos gracias.